Yo te explicaba el otro día. ¿Ves? Son legajos de trayectorias escolares, pero son legajos grupales. Perfecto. Lo que estamos poniendo en práctica con algunas escuelas es confeccionar legajos, pero que sean de trayectorias grupales. De todo lo que es confidencial, que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad, eso siempre forma parte de un legajo individual. Acá lo que hay es todo el trabajo pedagógico. Se trata de visibilizar todas las estrategias de enseñanza y la producción que propician los alumnos. Bueno, ahí hay una observación a clase, hay fotocopias de actividades de los chicos, está la planificación, también... Intervenciones nuestras que podamos haber hecho, eso también se va poniendo en este legajo. Como todos tenemos acceso a estos legajos, la idea es que el maestro que recibe el año que viene, este grupo también aporte lo suyo y puede hacer un análisis a través de todas las variables que nosotros tratamos de incluir acá. Porque lo que se ve acá son distintas decisiones que se tomaron con ese grupo. Por ejemplo, cambios de docente, adecuaciones que se hacen con las estrategias. Es como para retomar estas decisiones en los años siguientes. Un legajo de trayectorias escolares lo que pretende es mostrar el recorrido de un grupo de todo su aprendizaje desde el comienzo, o sea, desde que ingresan a primer año, hasta su finalización de la escuela primaria. En general, el modo de realizar los legajos que teníamos anteriormente eran legajos individuales y que tenían una tendencia a focalizar al niño como el problema. La construcción de determinados legajos reflejan una práctica institucional y una práctica del propio equipo. Entonces, a partir de nuestra revisión, porque si no, viste, al otro se lo mira siempre mucho más fácil. Sí, el tema era cómo mirar, y la verdad que empezamos así, decir, claro, ¿para qué nos sirve esto? ¿Y por qué tanto comprobante médico? ¿Y claro, por qué tanto seguimiento a la familia y no hay un informe pedagógico? Todas esas cosas que pensamos, ¿qué información me brinda esto a los fines de lo pedagógico? La verdad me parece que el desafío ahora es poder todo esto plasmarlo en algún documento de trabajo que sea también de construcción de ustedes, del equipo de orientación y de los docentes, que sigan apareciendo todas las voces y que sea un documento de trabajo valioso que además se ve y se palpa en esta cantidad de legajos de la institución y bueno, la riqueza que tiene, vuelvo a reiterar, en la trayectoria realmente. Ustedes están articulando con una escuela secundaria. Ahora el desafío es ir llevándolo a otro nivel que está requiriendo también que empiecen a aparecer estas voces en los legajos, que se pueda empezar a ver que hay formas de intervenir y de lograr que los alumnos aprendan. Es la verdadera inclusión, digo, ¿no? Estamos hablando de que la educación es para todos y estamos tratando desde la dirección de correr la mirada del paradigma clínico para poder pensar en un paradigma de la complejidad, en un paradigma de los que tenga en cuenta a los sujetos como sujetos de derecho. Estamos tratando de potenciar mucho las intervenciones de los equipos saliendo de las prácticas gabinetistas que estaban más amparadas en un paradigma médico para poder trabajar más desde lo colectivo, ¿no? ¿Por qué?
tomamos una prueba para diagnosticar. ¿Para quién la tomamos? ¿De qué manera o qué consta en estos legajos escolares? ¿Terminan transformando de alguna manera en prontuarios? Y la verdad es que siempre se mira al sujeto, se interviene sobre el sujeto alumno y nunca se tiene en cuenta, al menos en gran parte de los legajos, son aquellas narrativas que hablen acerca de la intervención docente y de la mirada puesta un poco más en el dispositivo escolar. Empezar a mirar entre todos a los pibes de un lugar distinto. Esta mirada no fue gratuita, digo, esto no fue una cosa que salió de la noche a la mañana, digo, nos costó mucho romper un paradigma de tantos años, desde la formación de los docentes, inclusive de nuestra propia experiencia como sujetos de aprendizaje, cuando pasamos por las escuelas como alumnos, no es tan fácil de romper, son 20 y pico de años en la formación de cada docente. Que no hablaba nunca y que de pronto, como sabía de fardo de alambre, porque con los fardos de alambre que trabajaba él para atar las ruedas de los carros para el cartoneo, nos dio una cátedra, cómo podíamos armar un robot. La maestra se tenía que correr del lugar de la que enseñaba para aprender con el pibe. Este aprendizaje colectivo, donde el pibe podía levantar su autoestima, podía aportar algo, lo animaba, lo alentaba, y hoy muchos de estos pibes que literalmente no hablaban, son socios de la biblioteca, ayudan a otros pibes para completar sus tareas. A partir de esto, de la autoestima, ¿no? El decir, yo puedo, yo sé que puedo y algo puedo aportar. Cosa que siempre nos reíamos nosotros en las reuniones del mediodía de los maestros, dejábamos de ver la revistita de Avon y empezamos a plantear algunas discusiones pedagógicas, cosa que nunca nos solía pasar en otros años anteriores. Estas discusiones generaron peleas, disputas, encuentros, desencuentros, todos enriquecedores, porque empezábamos a darnos cuenta de que algo estaba cambiando. Generalmente ocurre que en las instituciones, cuando se presenta un problema, lejos de construirlo y apropiarse de él para buscar una dinámica de trabajo distinto, encuentran en otros actores externos ese problema. Todo el equipo escolar básico y el equipo directivo pudo tener un reconocimiento de las dificultades en esta construcción pedagógica, tomar la posta, ir hacia adelante, y lejos ahora los equipos directivos de tener que traccionar para que sus docentes cambien y busquen otras posibilidades de aprendizaje de los pibes, ahora ellos se ven impulsados por el mismo equipo que les exige más en esta continuidad. Pudieron romper con la representación, con el estigma, con los paradigmas construidos con anterioridad. El cambio muy fuerte en esta gestión fue la obligatoriedad del nivel secundario, y esto, digo, trae un desafío muy importante porque hay que trabajar sobre núcleos muy duros instalados en una escuela secundaria que no era para todos, era para pocos, meritocrática, donde de 1000 que empezaban a lo mejor terminaban 300, ¿no? Digo, ¿cómo revertir estos parámetros a partir de buenas intervenciones de los equipos de orientación que tiendan a que los alumnos estén aprendiendo en la escuela y puedan egresar e insertarse a la vez en un nivel de educación superior?